estamos aquí en este miércoles 18 de marzo del 2015 y tenemos un programa más de nuestros alumnos. En esta ocasión nos acompaña la Escuela Secundaria Técnica número... 104. A ver, chicos, ¿qué no desayunaron? Tienen que hacerlo con emoción. Están con nosotros la Escuela Secundaria Técnica número... 104. Eso, Gustavo, 104. Sonríe. Muy bien. Y estos chicos nos vienen a hablar acerca de trastornos del sueño, ¿verdad? Sí. Que los origina y todo eso, ¿verdad? Ejemplos y todo. Muy bien. Pero antes de comenzar con el tema, vamos a presentarnos. Empezamos de este lado. Yo soy Diana. Yo soy Marlene. Yo soy Gustavo. Yo soy Alejandra. Muy bien, chicos. Pues antes de empezar con el tema, platíquenme, ¿cómo les fue para llegar aquí? Ya me dijeron que vienen de la 104 y yo esa sí lo ubico, estaba más o menos ahí por el arbolillo, ¿no? ¿Se les hizo difícil? Pues... ¿Madrugaron? Sí, yo sí creo que madrugamos, sí. Bueno, madrugamos un poco porque el camino está muy largo para llegar acá, tuvimos sí. algunos problemas con el transporte porque iba muy lleno y... Aparte esta hora efectivamente está súper lleno. Está súper lleno porque sí. todos van a trabajar, entonces pues sí íbamos así como que todos... apachurrados, sí. Los entiendo, ya entiendo. Estamos aquí, pero sí, es muy bonito que ahora sí que de tan lejos vengamos solamente para platicar algunas experiencias que hemos tenido. Muy bien, efectivamente. Y pues dicen que madrugaron, eso quiere decir que también se desvelaron, ¿no? Para empezar a preparar el tema. Sí, un poco. Ok, bueno, entonces, a ver. Nos preparamos en la escuela, de hecho. Sí. Sí, el transporte fue un poco duro. Pesado. Pesado para llegar aquí. Muy bien, chicos, pues a ver, platiquemos. ¿Qué son los trastornos del sueño? Los trastornos del sueño es una enfermedad que afecta a la persona física, emocional y mentalmente, ya que por falta de sueño su físico empieza a cambiar, ya que tienen ojeras, emocionalmente de que están de malas porque todo el tiempo tienen sueño, y mentalmente porque como que nada más piensas en dormir cuando tienes que hacer otras actividades. No están concentrados al 100% en sus actividades, ¿no? No, porque andan pensando en que tienen que dormir porque se sienten agotados, pero no solo es algo que dices, tengo sueño y se pasa, sino que también tiene sus consecuencias graves en las cuales puedes afectar. ¿Cuáles son las causas que originan estos trastornos? Una puede ser que sea el estrés, porque cuando estás estresado o tienes problemas no puedes dormir, porque... Uh-huh. Tratas en solucionarlos mentalmente, entonces esto te genera un trastorno que se llama insomnio, no solamente por pensar. Aquí aplica en los dicho que si tienes la conciencia tranquila, puedes dormir en paz, ¿no? Sí, porque si tu mente está ahora sí que en blanco, por así decirlo, tú puedes descansar al 100 sin tener preocupaciones. Pero en ocasiones hay personas que se les dificulta poner la mente en blanco de tan estresados que se encuentran. No saben lo que significa eso, ¿saben? Sí, como que algunas veces pueden estar durmiendo, pero ellos mismos están tan preocupados que piensan y piensan en la solución del problema. Te duermes con tu problema, sí. Efectivamente, ¿no? Te duermes con qué voy a hacer mañana, me faltó esto, tengo que estudiar para este examen, y si se me olvida lo que estudié, o sea, te duermes con eso, ¿no? Y mañana te despiertas pensando otra vez que si no estudiaste el examen, que si se te va a olvidar, que si no hiciste esto y el otro, y es como un ciclo constantemente hasta poder llegar a la solución. Exacto. Ahora, hay quienes dicen que duermen y se relajan con ruido. ¿Ustedes qué creen? ¿Realmente se puede descansar con ruido? No sé, escuchando música, con la tele, hay gente que se queda con la tele prendida. ¿Realmente se descansará con el ruido? Pues algunas personas dicen que la música clásica, en este caso, relaja lo que es la mente. Eso hace que de alguna forma entres en un estado de paz y a algunas personas les da sueño por esa misma razón. Pero con la tele yo creo que no se puede descansar. Que es que hay personas que de tanto estrés, ya que están tan agotados, ya... con el ruido como que los relaja, se duermen y, bueno, descansan. Incluso hay personas que con el ruido más como que las altera y no les permite dormir, o se duermen con estrés, ansiedad, con los dientes apretados. Efectivamente. ¿Qué tipos de trastorno existen?
Está la somnolencia de día, que es cuando la persona tiene sueño todo el día, solo piensa en dormir, y esto hace que no pueda realizar algunas actividades. La somnolencia, ¿y eso por qué se da? Se da porque... ¿Puede ser por depresión? Depresión no, porque la depresión es algo muy diferente a la somnolencia. Esto se da porque por estar a veces en las redes sociales y no duermen en la noche, tienen sueño todo el día y así no pueden descansar. Eso es lo de hoy, ¿no? Todo el mundo se desvela por su estar en Facebook, en su Twitter y todo. Sí. ¿Qué más existe? También existe otro, que es el de los pies inquietos, que trata ¿eso cómo de, es? Cuando estás acostado, no, bueno, estás moviendo los pies, empuja las cobijas y... Pues no estás quieto en tu hora de dormir. O sea, lo correcto para dormir, ¿tienes que acostarte de una forma y amanecer así? No, pues es que... Que yo soy muy timonera, ¿sabes? Yo creo que tengo ese de los pies inquietos. Pues es que puede ser que tengas algún sueño. Ajá. Y de ese sueño... lo trates de vivir en la vida real y estés pues como caminando, no sé, mientras estás dormido. Okay, el insomnio es otro, ¿no? Sí, el trastorno. Insomnio es otro trastorno donde no se puede dormir, como ya lo decíamos, por pensar en otras cosas. Uh-huh. Referente a lo que era el síndrome de las piernas inquietas, es el que mueves las piernas con tal de quitar alguna sensación extraña o rara que sientes en tus piernas, las mueves, pero esto ya es un síndrome que se da por inercia, por así decirlo. Aunque no sientas nada, tú sientes la necesidad de moverlas para poder descansar. ¿Qué otro trastorno existe? También está los sonámbulos, que son los que se levantan dormidos y empiezan a hacer algunas actividades, pero están como en sus su manera inconsciente. Y cuando duermes es necesario, como la del sol y la luna, cambia lo consciente, descansa y se activa tu modo inconsciente. Y entonces ese tipo de personas que lo sufren es cuando tú, como se podría decir, que combinas los dos y haces las actividades dormido. ¿Eso será peligroso? ¿Te podrás salir de tu casa siendo sonámbulo? Sí, esa es mi duda, sí. ¿Sabes? Como que ¿sí? puedes repetir sí. tu vida, pero dormido. Ajá. Lo que no hiciste en el día lo haces en la noche dormido, pero tú no sabes lo que estás haciendo. Ajá. Incluso cuando eres sonámbulo y al día siguiente despiertas no recuerdas nada de lo que pasó. Que, por ejemplo, una persona que come mucho va de sonámbulo a su cocina y se prepara algo de comer. Y al día siguiente no recuerda qué comió, no recuerda por qué hay basurita de... comida en su cama o por qué su cocina está tan desordenada. O sea, pero la persona sonámbula regresa a su cama o amanece en donde... No, casi siempre se regresan a las camas terminando las actividades. Fíjate qué interesante. ¿Y cómo podríamos resolver estos problemas? Lo más recomendable es que siempre o tratemos siempre de despertarnos a la misma hora, ya que esto es lo que regula nuestro cerebro, porque nuestro cerebro trabaja las 24 horas del día, no descansa, porque en el momento de dormir son los sueños, y él trabaja en todo lo que tú piensas mientras estás dormido. Entonces, una sería tratar de levantarte siempre a la misma hora para que no te sientas desvelado ni te sientas afligido por el sueño que tienes. Pero también dormirte a una hora adecuada, ¿no? Es recomendable dormir tus 8 horas al día. Unas 8 horas, que es lo... esencial para que no te sientas mal. Correcto. ¿También podrían acudir, no sé, con algún terapeuta o algo así? Hay pues, un centro de ayuda para trastornos del sueño. Este está en la UNAM, donde se puede... está en el Distrito Federal. Su correo es trastornosdelsueño@yahoo.com. Y ahí te brindan información. Ahí brindan información sobre el trastorno que tú tienes. ¿Es recomendable usar pastillas para dormir? No. No. No, jamás. Porque, bueno, cuando usas pastillas para dormir, como que te vuelves, te vuelves adictivo y cuando utilizas esas pastillas como que en sí no descansas bien. Más sin en cambio, si duermes sin ellas,
tu cerebro descansa más que si usas medicamento para hacerlo. Muy bien, chicos. Pues, ¿qué creen? Ya tenemos chat. Ya hay personas que nos están viendo y quieren aportar comentarios con ustedes. Alma. Sí, así es. Saludamos aquí a las escuelas que están conectadas. Está aquí Ricardo en la 107, Manuel en la 113, Sergio en la 22, la 26, Galicia, está la 56, la 75 y una escuela que no nos ha dicho que está aquí con el número 91-1825. Y nos dice Sergio, para preparar a nuestro organismo para descansar y dormir, se sugiere no mirar la televisión por lo menos una hora antes de ir a la cama. ¿Esto es cierto? Y bueno, también aquí hay otra pregunta que ya respondieron los alumnos sobre una institución cuya actividad sea referente a los trastornos del sueño. Y Ricardo en la 107 les envía muchas felicitaciones a los alumnos por la buena preparación del tema. Muy bien, pues recuérdale la página que nos comentaste para esto de la UNAM, donde puedes encontrar información acerca de los trastornos. Sí, es trastornosdelsueño@yahoo.com, ahí se puede visualizar y pedir información sobre el trastorno que tú tienes. Ahora, con respecto a la pregunta que les hacían, que es recomendable dejar de ver la tele una hora antes de dormir, ¿qué saben de esto? ¿Creen que sí? Pues a lo mejor sí, porque es como una forma de que empiezas a preparar a tu cerebro para ir descansando. Uh-huh. Y lo vas como acostumbrando, pero también en este tema hay personas que necesitan exactamente estar con la televisión encendida para poder descansar. Por ejemplo, yo conozco a alguien que todas las noches antes de dormir ve una hora la televisión y se queda dormido y ya. Pero si se despierta en la madrugada, tiene que encender la televisión y escucharla para poder descansar bien. Si no, no puede dormir y al otro día está con mucho sueño, se siente cansado y así. Fíjate qué raro. ¿Y de verdad descansa así? Sí. Nunca había conocido a una persona así. Por aquí nuestra compañera Estrella nos decía que a qué se debe que no recuerdes los sueños, ¿saben? Hay tres tipos de sueños, que es el primero donde apenas, ahora sí que entras en tu sueño, donde te pueden despertar fácilmente. El intermedio es donde ya de plano no te despiertan ni porque te mueven. El último es cuando ya estás a punto de despertar, donde tu cerebro se prepara para un nuevo día. La situación por la que no se recuerda el sueño es porque tu cerebro no descansa bien. Entonces, cuando no descansa bien, se te hace casi imposible recordar lo que soñaste, pero tú recuerdas algo, pero no es todo, porque tu cerebro estaba pensando en otras cosas cuando tú estabas dormido en lugar de descansar. Okay. Ahora, ¿no les ha pasado que se despiertan, están soñando una cosa, luego se vuelven a dormir y siguen soñando eso? Uh-huh. ¿No? Es muy raro, ¿no? Sí. O a veces te despiertas y te duermes y sueñas una cosa, pero al volverte a despertar y al volver a dormir, sueñas otra cosa. Y después como que los sueños algunas veces se entrelazan. Uh-huh. Y otras veces no tienen nada que ver lo que soñaste. Exacto. Ya tu mente se debraya, ¿no? Sí, como que te enfocas en algo primero y es lo que tu cerebro procesa para poder soñarlo. Y ya después te despiertas y piensas otra cosa y tu cerebro realiza otro tipo de sueño diferente al que estabas soñando anteriormente. Muy bien, correcto. A ver, tenemos más chat por allá. Alma. Así es, aquí ya tenemos muchas felicitaciones. Ricardo les manda felicitaciones. Sergio dice que le parece un excelente tema. Manuel en la 113 dice, qué buen tema, felicidades. Y Sergio de la 22 nos dice, desde mi particular punto de vista, el silencio es el ingrediente principal para dormir. Actualmente los jóvenes usan audífonos para dormir y escuchar música. Tal vez cierran sus ojos, pero al amanecer se ven cansados. Pienso que no alcanzan el sueño profundo y reparador que permite descansar. Efectivamente, es lo que estábamos comentando, ¿no? Yo también soy de la idea de que dormir con ruido no descansas al 100%, porque parte de tu cerebro aún sigue trabajando, aún no lo dejas descansar, o sea, sigue pensando, sigue escuchando inconscientemente lo que estás haciendo, escuchando por el audífono o por la tele, ¿no? Ahora, también otra cosa, ¿no les ha pasado que se duermen, no sé, tantito y de repente se despiertan brincando así? Porque sienten como si se fueran a caer a un vacío. Sí. ¿A qué se deberá eso?
Esto se debe a la subconsciente, que es cuando está enlazada en el sueño. O sea, nosotros, en nuestro cerebro es tan maravilloso, por así decirlo, que puede hacer hasta movimientos cuando estamos dormidos. Entonces, nuestro cerebro lo que hace es como una escena real de lo que estamos soñando, y cuando sentimos que nos caemos es cuando brincamos, porque el mismo cerebro es la experiencia que está teniendo. Entonces se brinca para poder sentirse, pues, de cierta manera a salvo y que ya estás. Se siente feo eso, ¿no? Sí. De hecho, sí. Ahora otra cosa, ya se fue lo que les iba a preguntar. ¿Qué relación hay entre el sueño y el inconsciente? De que el inconsciente siempre está trabajando. Aunque tú estés en tu sueño, puedes soñar lo que puede pasar al otro día, porque tú estás planeando tu día. Entonces tú puedes soñar lo que quieres que pase, aunque no pase, el subconsciente es lo que te dice, lo que puede pasar. Ok, muy bien. Por ahí dicen que si duermes 5 minutos bien dormidos, ya tu cuerpo descansa y puedes continuar con sus actividades. ¿Qué piensan acerca de esto? Pues, porque hay personas que, como dicen, o sea, no duermen, pero llegan, no sé, 5 minutos, les dan y ya se despiertan muy activas. Bueno, es que también depende de cómo estén ellos acostumbrados. Si en su vida diaria es como muy movida, entonces con 5 minutos que le den, su cuerpo recarga, por así decirlo, su energía y puede continuar. Pero si eres de las personas que llevas tu día medio relax y eres muy dormilón, tienes que dormir mucho para poder estar bien contigo y tú sentirte con la energía necesaria para continuar con tus actividades. Ahora, no es recomendable dormir tanto, ¿verdad? Ah, no. También no. No, también hace daño. Sí. De hecho, también porque te vas acostumbrando a esa hora y ya que estás acostumbrado a esa hora, ya cuando tienes otras cosas pendientes, ya no eres capaz de hacerlas porque, de hecho, pues, sientes sueño. Ya no puedes estar despierto a esa hora. Ya todo el día quieres dormir. Muy bien. Tú casi no has hablado, ¿por qué? ¿Tienes sueño? Muy bien. Ustedes, a ver, platíquenme, ¿han tenido algún trastorno? No sé, ¿insomnio de alguna vez? Sí, el insomnio. Sí. Ajá, porque hay veces, en que nos dejan mucha tarea y, por decirlo en mi caso, no tengo computadora y tengo que ir muy lejos para conseguir información, pero no solo ahí. Y como es mucha tarea, luego como que en ciertas ocasiones se satura uno y se duerme así, bueno, está estresado, lo que hace es que te duermas tarde, no descanses bien, y cuando te duermas estresado, como ansioso, que algo te falta, con los dientes apretados, de hecho, también. Efectivamente. Yo también, cuando iba en la secundaria, recuerdo que yo iba en la tarde. Y siempre yo preferiría, mi mamá me regañaba mucho porque me decía, ya duérmete y mañana en la mañana te despiertas temprano y haces tu tarea. Y decía, es que a mí no me gusta. Entonces yo me podía dormir a las 3, 4 de la mañana haciendo la tarea y me podía despertar al día siguiente hasta la 1, ¿no? Porque yo entraba a la escuela a las 2, pero me decían que era malo. Pues es que también depende de tu horario. Por ejemplo, yo me levanto a las 5 de la mañana, pero termino durmiéndome a las 10, 11, y yo misma no descanso. A lo mismo de que estoy al pendiente de la alarma porque la tengo que escuchar para poder pararme, alistarme para el transporte, parar a mi hermana, desayunar, alistar mis cosas. Tiene muchas cosas que hacer. Sí. Y entonces yo me acuesto y yo misma estoy como de, no te duermas tanto porque si no escuchas la alarma y tienes que despertar a tu hermana porque tu hermana no se levanta. Y luego mi mamá no nos levanta. Desde que yo entré a la secundaria, ya. Tú solita. Yo tengo que ir a levantar a mi mamá para decirle, mamá, ya sácame al transporte. Y entonces, cuando hay mucha tarea, me despierto con el pendiente de que, ay, sí hice esto, sí hice el otro. O en los exámenes, estudio en la noche y al otro día, pues, le doy otra repasada en el transporte para no poder, para no salir mal en los exámenes. Pero sí estás como en un estado de tensión y todo el tiempo estás al pendiente de todo lo que te hace falta y lo que hiciste. Ahora, ya hay personas que biológicamente tienen su despertador, entonces ya, sin que suene una alarma, a las 7 de la mañana ya,
están activos, o sea, eso es bien chistoso, sí, ¿no? Sí. Y por lo regular es más que en personas ya adultas, ¿no? Bueno, a mí me pasa los fines de semana, ajá, todos es como a las 11, 12 dormidos, y yo a las 6, 7 de la mañana, yo estoy despierta y no, ajá, me gusta estar no acostada en mi cama, sí, y tengo que parar y, ay, no sé, me paro a recoger mi cuarto, hago la tarea, me paro a ver la tele, pero yo ya no puedo estar en mi cuarto porque ya estoy acostumbrada a pararme temprano, y mi hermano no. Mi hermana es como de, sí, ya sí, tengo que estar, Fer, ya despiértate, y, ay, no, espérate, Diana, yo sigo dormida. Es un oso tu hermana. Sí. ¿No? Muy bien, chicas, pues ya para concluir con esto, vamos a ver con qué se quedan acerca de este tema, qué les enseñó, qué nuevas aprendizajes obtuvieron, qué nos pueden decir. Bueno, principalmente de que las recomendaciones son dormir y despertarse casi siempre a la misma hora, aunque a veces no se puede por el agotamiento. Sí. Esto nos ayuda, también. Sí, por varias actividades. Uh-huh. Esto también nos ayuda para que nosotros mismos tengamos un control de nuestro sueño y no solamente todo es dormir, sino que también tenemos que hacer ejercicio para así cansarnos y poder descansar más. Las horas que en verdad se duermen para recuperar las energías son de 2 a 3 horas. Las demás ya son de sueño, de lo que ya tu subconsciente quiera hacer, porque ahora, tú no la manejas. ¿También tendría que ver con esto? ¿Creen que tenga que ver con la alimentación con esto? Pues, ¿sí? Sí. Sí, dicen porque... Si no comes, te da sueño. Y efectivamente, si comes mucho, ajá, también te da sueño. Sí, porque tu cuerpo te pide la energía necesaria, ajá, que los alimentos tienen. Entonces, si no los alcanzas a obtener todos, estás cansado. Pero si comes en exceso, ya tienes más nutrientes de los que necesitas. Y entonces también al igual estás cansado por tanta energía, sí, por así, ajá, decirlo, que tienes. Entonces, llevar una dieta balanceada, sí, es lo tiene, recomendable, sí, también, ¿no? Sí. Muy bien. Por este lado, ¿qué les deja este tema? ¿Qué nos pueden aportar de conclusiones? Que cuando se duerman no lo hagan estresados, ya libérense de que tengo que hacer esto, tengo que hacer otro. Si se van a dormir, duérmanse bien, no estresados, porque no se descansa, sería lo mismo que si estuvieras despierto, y como que no es muy bonito al día siguiente estar bostezando o con sueño, y no rindes lo que es para algunas actividades. Efectivamente. A ver, Gustavo. Pues también dormir en un lugar cómodo, ¿no? Para pues que también descanse cómodamente el cerebro y tu propio cuerpo. Efectivamente, ¿no les ha pasado que luego se duermen en el sillón y amanecen todos torcidos? Sí, eso es horrible. Sí. Muy bien, tenemos todavía chat. Así es, aquí Sergio de la 22 nos dice, tanto el sueño como ingerir los alimentos requieren de programarse en tiempos casi exactos. Por ello, algunas personas son capaces de despertar todos los días a una hora específica sin la necesidad de usar un reloj despertador. Fíjense lo que estábamos hablando, ¿no? Que sí es importante la alimentación para que tengas un buen descanso. Muy bien, chicos. Pues ya terminamos este programa, pero no nos podemos ir sin antes mandar saludos, ¿verdad? ¿A quién quieren saludar? Bueno, antes de eso yo les quería dar una recomendación. Ah, okay. Ya te estoy cortando. Para una recomendación para dormir bien, y esta es evitar tomar mucha agua durante la noche para así no pararnos y quitarnos el sueño. Y la otra es, cuando vamos a dormir, comer una pequeña ración de nueces para que esto relaje nuestro cerebro y podamos dormir mejor. Fíjate, yo leí eso del agua, que también es recomendable, o sea, sí tomar poca, pero un vaso. Un vaso. Sí te lo recomiendan antes de dormir, porque te ayuda a que tu cerebro, pues, funcione bien y aparte descanse. Sí. Ok, ahora sí, empezamos con los saludos de este lado, Diana. Pues... no tengo muchas personas que saludar más que a tu mamá, a tu mi papá. Mamá. ¿Cómo se llama? Mi mamá se llama Griselda, uh-huh, a mi papá Efraín, a mi hermana Fernanda, mi hermana Natalia, mi abuelita Natalia igual, a Rocío, a Valo y a pues a todos mis amigos. No que no tenías. No, sí, pero sí. Muy bien. Bueno, yo le quiero mandar un saludo a mi mamá Irene y a mi papá Fidencia, porque gracias a ellos estoy aquí, me dejaron venir, a mis hermanos Diego y Omar, están en la primaria, le quiero mandar un saludo a mi amiga Mónica,
que está en la secundaria, y a Kevin Eduardo, que se la pasa muy bien. ¿Quién es Kevin Eduardo? Es un amigo con el que platico constantemente y nos entendemos muy bien. Muy bien. De este lado, Gustavo. Pues yo quiero mandarle saludos a mi mamá, se llama Julieta, uh-huh. A mi hermana Sandra, a mi papá Gustavo, bueno, ¿sí? Se llama igual que yo. Qué raro. Y a mi sobrina Shadani, okay. Que está en la guardería, bueno, en el kinder. ¿Cuántos años tiene? 3. Ah, está bien chiquita. Muy bien. Yo quiero mandar saludos a mi mamá María, a mi papá Alejandro, a mi tía Yolanda, a mi tío Francisco, a mi hermana Naomi, okay. A mi prima Trinidad, okay. Y a todos mis amigos. Muy bien. Y nadie mandó saludos a su director o directora del plantel. ¡Qué groseros también, son! Saludos a ella. Anastasia. ¿Anastasia qué? Anastasia, ajá. Le mandamos saludos a Anastasia Aguilar Perales, a la profesora Pacheco, al profesor de historia Martín, okay. Y a todos los que nos apoyaron en estar aquí, también a la directora Norma Leticia Carreño Ortega, okay. Y a un señor que me ha apoyado desde que yo tenía 6 años de edad, gracias, se lo agradezco, en serio, se llama Jorge Luis, y a mis abuelitos Ana María y Desiderio. Muy bien, pues muchas gracias a su directora y a la maestra que nos hizo el favor de aquí de traerlos, para que pues disfrutaran, porque más que nada este es su espacio y aquí se vienen a divertir, ¿no? Sí. Son cosas que pues ustedes preparan con mucho gusto, nadie los obliga y pues aquí están, ¿no? Muy bien. Y ya de antemano quiero agradecer al licenciado Manuel Salgado, director general de aquí, de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica, por brindarnos las facilidades de tener este espacio para poderlos, aquí, invitar y sigan haciendo estos programas tan bonitos. También quiero agradecer a la productora de tele, Alma Rangel, y a mis compañeras que estuvieron tras cámaras, Estrella y esta Claudia, por también brindarnos estas facilidades para que saliera un programa padre. Pues eso es todo, chicos, les agradecemos y pues los esperamos, que esperamos más bien que vengan otro día, ¿no? Muy bien. Pues ustedes fueron los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 104. Ok, nos vemos. ISA Corporativo y UNICEF te invitan a participar en el segundo concurso de dibujo infantil. Colorea tus derechos. Del 10 de febrero al 26 de marzo. Consulta las bases en www.isa.com.mx. La música transforma historias en canciones con las que nos identificamos. Leer te hace vivirlas. Te inspiran. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.